¿cómo están? Mi nombre es Jaime Gamboa y hoy, aprovechando este espacio que nos da el Ministerio de Educación, vamos a hablar de un tema muy importante para toda la juventud costarricense. Es el tema de la trascendencia. Y aunque la palabra suene un poco extraña para muchos, la trascendencia es algo muy importante en nuestra vida. Quiere decir que las decisiones que tomamos hoy influyen en lo que nos ocurre en el futuro. Así que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Así que sin más, pasemos a ver la historia. Ale. Sí. ¿Usted se tomó las pastillas? Sí, mami, las tomé. ¿Las dos? ¿Las dos? Sí, son dos. ¿Yo solo me tomé una? Acordate, ay, que estás enfermo, Ale. Ay, ma. Tiene que cuidarse. Sí, sí, sí. Cada 3 horas, Ale. Me tenés preocupada con eso. Qué salvada, ma. Muy bien, gracias. Ya después de eso, me recupero. Entonces, ¿qué? ¿Siempre vamos a ir? Ay, Juancito, que hemos venido hablando todo este rato. Sí, vamos a ir. Está bien, está bien. Muy bueno que estás, ma, concentrarte. Ven, yo invité a esta doñilla, a Diana. Ajá. Y le dijo que le iba a decir a una amiga. Ma, entonces yo digo que prometo, la verdad. Le dices, está bueno. Sí, sí. Qué dicho, ojalá que vaya Diana. Ay, este ma Guti, ma, lo invité a que fuera, pero di, lo llamo y nada que contesta. No sé ni para qué tiene teléfono. Don Hugo, por allá. ¿Usted qué? ¿Por qué no contesta? Ma, es que dejé el celular en la casa, pero ¿qué pasa? Que veo a todos ya listos para irse. Ma, porque si vamos a ir, ma. Ah, ma. Hoy. Sí. Cuando ya todos los exámenes están encima. No, ma, no. Tras de eso, mi mamá me tiene sentenciado. Si sigo con esas notas, me va a sacar. Eso no, yo a eso no. No te vas a poner en esas ahorita, ma. Ma, no sé. Ma, vamos a pasar un ratillo ahí entre amigos nada más. Nada más. Vamos con ellas y la vara, sí. Ma. Bueno, sí, imagínate que voy yo. Me convencieron a mí. Imagínate. Bueno, yo voy. Pero cuidado si pones esas varas de tomar, porque eso sí, a mí no me cuadra. Tranqui, Rasta, o sabes que no, nada. No, bueno, ok, está bien. Apurémosle, porque además eso es el que va a estar el guarda. Jale. Sí, sí. Suelte, si él no quiere, no lo puede obligar. Ya, mano, no seas a pasa, ya. Déjelo a él. Si él no quiere, usted no lo puede obligar. Sí, tome. Listo. Está listo. Ay, no inventes. Tome, Eric, no inventes. Tome rápido. Ay, de Leandre. Profunda. ¿Cómo se siente, Andre? Ay, bendito. Se siente tan mal. Sigamos con Guti y su historia. Él tiene que tomar una decisión bien importante. ¿Se deja influenciar por sus amigos y perjudica su salud o hace lo correcto? Veamos qué decide Guti. Todo eso, mae. No, oye. ¿Y pero por qué? No, ya, suficiente con eso. Eric, tómese una, mae. No, Eric, estoy medicado, no, si tú. ¿Quién? Yo no he hecho millones de eso, mae, yo soy de ellos. Esa, cabrón. Esa, mae. ¿Qué le pasa? Mae, chile, que usted no aguanta nada.
No, porque yo estoy cansado, mejor jale y le damos, no sé, botellitas. Ahora sí. ¡Guti! ¡Uy! ¡No, no, no! No, ¿sabes qué? Más al lado, les tocó. Ande, ande, pásame, madre, la botellilla ahí. Toma, toma. Ah, ma, yo ni quiero leer esa vara, no, no, no. Ah, no seas payaso, no, 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 un trago no le hace nada. Si te metes, aguantas, ¿ok? Tomate. Dele, aguante, tome, tome, aguante. Tomátelo. Ya se ha tomado muchas cosas. Ay, sí, dale, dale, pues sí. Es payaso, toma, toma, toma. Fondo, fondo. No, 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 ya, fondo, ya, ya, ya. Guti. A ver, ¿con quién le toca? Le toca con Andri. Hágale, hágale. Beso. Dele, beso, beso. 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 Qué bárbaro, chiquito. Vamos, tigre. No, este mal, ¿qué le pasó? Levántelo, levántelo. ¿Cómo lo voy a levantar? No tiene nada, no tiene nada. Déjalo ahí. Antes, ¿sabes qué? Yo ya me voy. No, no, no. Ya más, el mal vive muy cerca. Ya más, más, usted se viene conmigo ya. Ya, ya, no, me voy. Por su culpa. No, no, él se está haciendo Andrea. Está aquí, no, está bien, no le hagas caso. Guti. Ay, Guti, ¿qué hiciste? Ya sé. Tu celular tienes. ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué hiciste? Ay, Dios. Esto está descargado, Guti. ¿Ahora qué hago? Por Dios, Guti. ¡Oh, Dios, ayúdame a salir de esta! ¡Te lo pido! ¡Ayúdame! ¡Mándame algo, por favor! ¡Guti, qué hago! ¡No voy a pedir ayuda! Sería genial poder cambiar el futuro de la gente, ¿verdad? Tal vez podamos hacer eso con Guti. Veamos. Se siente así como feo la garganta, pero... Se siente, no se siente tan mal. Dale, dale, Guti. No, no, ¿sabes algo? Yo no le voy a hacer esa vara. Esa mierda solo daño le hace a mi cuerpo. Y no, más que yo estoy medicado. Qué varas. No, no, sí, no, la no es que sí. Toma, tíralo, tíralo, mejor. Mejor jale conmigo, Andrés, sí, sí. Porque por lo que veo esto no va a terminar bien. No, chiquillo, yo tampoco, ¿qué? Le hago mejor. No, preferiría ir por un helado. Es que me da mucho miedo que nos agarren. La verdad, sí. Pero es que el problema es que no ando así como nada de plata. No, no, no importa, eso no es un problema. ¿Por qué vos me vas a invitar? Sí, sí, ya te invito. Bueno, pero con una condición, si es copo. Sí, sí, lo que sea. Y de paso me explicas, Mate, porque no entiendo nada, nada, nada. Pero si Mate está demasiado fácil, Guti. Por eso necesito que me expliques, vos sos toda buena. Son funciones y eso es nada más como de gráficos y así. Ah, bueno. Pero de ahí te lo explico bien. Yo creo ¿me que ayudas? Te puedo explicar, ¿sí? Déjale. Tranquila, más bien, muchas gracias. Me salvaste, me salvaste. ¿En serio entendiste? Sí, nada más me falta repasar y listo. Ya, pero porque eso va a ser de casa y yo te explico. Ah, perfecto, perfecto. Te invito a tomar café. Ah, bueno, bueno, lo tendré. Pero no te hagas paja. No, yo sé, es que no. Al igual que Guti, cientos de jóvenes enfrentan todos los días este mismo tipo de decisiones y reciben este mismo tipo de presiones. Yo sé que no es fácil tomar la mejor decisión. Sin embargo, siempre es importante saber que tenemos gente con la cual podemos contar. Profesores, padres, orientadores, adultos de confianza. Y es muy importante que no te sientas solo. Busca un buen consejo y lo vas a encontrar. Mi nombre es Jaime Gamboa. Ha sido un placer compartir esta historia con vos. Esperamos que ahora en clase puedan profundizar sobre el tema y que siempre sepamos que podemos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Chao. Somos jóvenes. Somos fuertes. Y nuestras decisiones, tus decisiones, te afectan a vos, a tu familia, a tus seres queridos. Siempre hay dos opciones. Dos caminos.
dos decisiones. Elegí la mejor. En tus manos está tu destino. ¡Trascendencia! Yeah, I wanna have a show.